Hola, mi nombre es Otto Grave, yo soy diseñador de profesión, tengo un magíster también en marketing, digamos, y trabajo acá en el área de producción de eventos de la Universidad de Valparaíso. Todos los jueves nosotros tenemos acá, realizamos un programa que se llama Toma Directa. Este programa se transmite en vivo por la radio y también se invita al público que quepa en esta sala, que es relativamente pequeña, son unas 70 personas, 70 butacas. ¿Cuál es la gracia del programa Toma Directa? Bueno, se invitan a bandas emergentes, pero también bandas de nombre nacional y regional que estén trabajando en sus proyectos nuevos, haciendo su disco nuevo, editando material nuevo o que hayan venido a alguna experiencia interesante. Es como que si fuera ahí un programa de radio antiguo, no sé, o como se grababa antes. Cierto, está toda la banda tocando, todos tocan al mismo tiempo, queda registrado y lo bien o mal que quede registrado va a depender de la ejecución de la banda. No de que si le ponemos más filtro, menos filtro, si le hacemos de nuevo el solo de guitarra. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, yo creo que para las bandas es entretenida la experiencia. La experiencia igual es llenadora porque te exige. Y lo siguiente es tener al público aquí mismo. O sea, una distancia de no más de 2 metros, como comentábamos hace un rato. Entonces, claro, está esa cosa que tú puedes ver a la persona ahí mismo, si te hace un gesto o no, cuando tú haces algo en el escenario, pero los ves. No están allá, como te decía, detrás de las rejas papales, así como 10, 15 metros más allá del escenario, ¿te fijas? No, están acá mismo. Y tú puedes conversar con ellos. O sea, se da que terminan de tocar y hay gente que se para del público, va a conversar con la banda, oye. Algunos, lo he visto, traen el disco, fírmamelo, conversemos, o se dan otras oportunidades. Llegan chicos de otras bandas y podría tocar con nosotros, tenemos una fecha la próxima semana. Se puede dar de todo, ¿te fijas? Yo creo que es un espacio tan pequeño que da como para que todos nos portemos bien como personas, ¿te fijas? Y eso es lo primero. Nos tratamos de buena manera, tenemos un buen acercamiento para el tema del vehículo, hablamos por teléfono unos días antes o la semana antes, dependiendo de qué tan complicado sea la ruta. Y acá los recibo de la mejor manera que se pueda y los chicos se van en general súper agradecidos. O sea, más que por lo que puedan consumir, es por todo lo que a ellos les beneficia el tocar en el programa. Todo tipo de música se escucha. O sea, música del mundo, quizás no tanto folclore, pero sí rock con raíces folclóricas, ¿te fijas? O con raíces folclóricas de otros lugares del mundo, que es lo que llaman música del mundo. Mucho rock, sí. Harto, harta guitarra eléctrica. Acá en Valparaíso, en la escena, hay mucha guitarra eléctrica. Harto. No digo que sea malo, a mí me fascina. Así, yo. Aunque depende de la curatoría que haga René, yo creo que hemos tenido de todo tipo de música. Acá no hemos dejado muchas cosas afuera. Que se han hecho cosas interesantes. El año pasado tuvimos a los Max acá, ¿cierto? Tuvimos a los Max. Que son bandas emblemáticas, no son igual de rockeras que las otras bandas, que las bandas actuales, pero son referentes. Entonces, como te digo, pasa de todo acá. Yo veo las bandas, por ejemplo, que vienen de Santiago, siempre vienen más armadas. Están preocupadas de otros ítems como cómo se ven, cómo se presentan, cómo se paran en el escenario, ¿te fijas? Acá el tema todavía está como en lo que generamos con el sonido y lo que queremos transmitir. Fíjate, con el sonido, con la música que estamos haciendo. Así es como lo veo yo. No quiero decir que acá sean menos elaborados que afuera, pero eso es como una diferencia que veo entre las bandas. Sí, pues yo creo que uno de los ejemplos claros ahí son los chicos de Adelaida. Los chicos de Adelaida, porque hay una curiosidad ahí que yo que Jurel fue compañero de mi hermana. Entonces por ahí en una época me llegó un demo de una banda que tenía el que se llamaba Lisérgico. Yo me acuerdo que lo ponía y escuchaba mucho Nirvana. Entonces lo ponía y era como, ay, y se parece al riff de esta. Y tú los veis tocar ahora, y claro, ya hay una influencia sonora respecto al poder de la guitarra, ¿cachai? La distorsión y qué sé yo, pero ya no es lo mismo. Entonces ha cambiado, el riff ya no suena igual, ¿cierto? La progresión de acordes tampoco es la misma, no es tan simple. Entonces sí, se han cambiado, han ido evolucionando, se han vuelto más complejos en sus composiciones, pero porque ellos han querido hacerlo.
Y ahí nos vamos a un tema súper interesante, que quizás nos vamos a escapar un poco de las anécdotas, pero es el rock y la resistencia cultural y la nueva canción chilena. Cómo de alguna manera ser rockero... Perdón. Ah, qué rico. No me moleste, mosquito. Pero de alguna manera ser rockero era visto como algo súper frívolo. Ser hippie en Chile en un momento que había resistencia, había una reforma agraria desarrollándose, un nivel de polarización importante, de discurso, de contenido, en que habían grandes, o sea, las verdaderas estrellas de rock en ese minuto eran todos los artistas de la DICAP, de grandes sellos que, no sé, pues desde Víctor Jara, Killa Payuni, Tijimani. Yo ahora estuve leyendo antes de venir como ciertas notas sobre Víctor Jara y el rock, ponte tú. Y ser hippie, y de hecho en las canciones se nota, que se ríe como fuman pitillos, se nos timini, que no es de él esa canción, pero él la trae a Chile, digamos. Entonces, había como una crítica de la cual al final de los 70, ya más hacia los 80, empieza como a mezclarse. Los lugares de resistencia, como el Café Ulm, que ahora un prostíbulo, por lo que me han contado, ahí en Plaza Italia, que era una suerte de proto Café del Cerro, pero mucho más de resistencia. Y se desarrolla un puente entre el rock y la resistencia cultural en Chile en la dictadura. Pero eso antes era visto, en ciernes el rock era, habían como bandas como casi de, socialmente como medias jaibonas, como los Blobs, que podrían haber sido. Bueno, y los Jokers. Los Jokers, ¿cachai? Como, y la otra cosa como anti, no sé, anti frivolidad, o sea, del caño y del hippismo, que sí, era visto como una inserción gringa acá, ¿cachai? Exactamente, sí. Era visto como imperialista. Exacto. Como pro-yankee. Casi como una, como que entraron a hacer un experimento. Así. Sí, y era bien curioso porque también, por ejemplo, en otras latitudes el rock era como la banda sonora de la revolución en Estados Unidos. Exacto. O sea, MC5, no sé, un montón de otras bandas. ¿Sí? Que no eran nada pro-americana, pero era la lectura que se le dio acá también por, claro, el contexto. Bueno, es que acuérdense también a Agua Turbia y todas estas bandas que representaban, ¿cierto? Eso cantaban en inglés, sí. Ya los Jokers también, muchos hacían covers de los Stones, entonces era música que de alguna forma se estaba importando, ¿ya? De una cultura, ¿cierto? Capitalista, en fin, y había toda una tendencia mucho más de izquierda, eran los buenos de la película. Es impresionante también que toda esta cultura de izquierda era como tan tan fuerte que igual cambiaba la percepción de alguna gente. Por ejemplo, ahora los miembros de Killa Payuni como que reconocen que en esa época sí les gustaban los Beatles. Sí, pues. Ah, bueno, Víctor Jara... Pero era un pecado. Sergio Gana y estamos en el Conservatorio de Arte Chillán. Este es un proyecto autónomo y que tiene nacimiento ya hace 10 años de presencia en esta ciudad y ha sido un emprendimiento absolutamente familiar con la gran motivación de tener un espacio donde poder desarrollarnos y que se enclava, bueno, cerquita de la plaza de Chillán y que tiene todo un simbolismo igual la ciudad dentro de la formación de artistas que han llevado el nombre de Chillán por todos lados, lo han paseado en diferentes continentes. En el caso
cantantes, de pianistas. Bueno, habitualmente las asignaturas que, viendo el legado de la ciudad y su alusión a por qué vienen, el legado del piano, el legado del maestro Rau es muy fuerte, o sea, hay mucho alumno de piano. Sus familias, las familias buscan ese instrumento como un instrumento de partida. No sé si será en otras ciudades igual, pero acá se nota mucho eso. Ya, y está el museo aquí muy cerquita, entonces los niños tienen la experiencia de poder ir. Tenemos muy buenas relaciones con don Eduardo Peña, el director del museo, entonces hay alguna actividad que se realizan allá en el transcurso del año, en el piano que ejecutaba el maestro, entonces son motivaciones ahí anexas al trabajo. Descubrimos que si nosotros llenábamos el espacio de formación académica de los niños, donde están con sus familias en la provincia, y lo llenábamos con una actividad paralela relacionada con el arte, encontrábamos muchas familias que les interesaba eso para sus hijos. Y así como empezamos a involucrar a diferentes profesores, intérpretes de instrumentos que viven en la ciudad o que viajan de ciudades cercanas, en el caso de Concepción o Talca, a realizar sus clases. Creemos que nosotros no podemos filtrar. Para nosotros eso es algo importante en el comienzo. O sea, creemos que no vale una prueba de admisión en este lugar, porque todos pueden, cual más cual menos, ejecutar un instrumento y sentirse contentos con hacerlo. Claro, si buscan el hecho de que entren a cierta edad, prosigan sus estudios y se vayan directo a la universidad o a hacer estudios superiores, quizás hay edades que se deben respetar, ¿no? Y, o niveles de ejecución que ya deben tener a ciertas edades. Pero en el caso de niños, pretendemos que la primera experiencia o el primer acercamiento sea desde chiquititos y con el deseo de hacerlo. Y es así como en el tiempo nos hemos encontrado con jóvenes que han tomado la decisión de seguir cursando sus estudios profesionales de X instrumento. El caso de alumnos que en este momento están aceptados y parten este año estudiando en Argentina, el tema del piano. Un joven que estudió acá por varios años y que ahora está becado. Son de las pocas becas que tiene la escuela moderna asignada y está becado en la asignatura de flauta traversa. Y a su vez esa misma persona con estudios, bueno, los inició acá, pero lo siguió con una maestra de piano que tiene la ciudad, la maestra Elena Rodríguez. Está becado también en la Universidad de Chile en la cátedra de piano con la pianista chillaneja también, Elisa Alsina. Entonces son pequeños frutos, pequeños logros que nos dan mucha alegría y creemos que estamos en un camino sincero, honesto, para sacar adelante personas. Bueno, soy Juan Pablo Lagos. Mauricio Robledo, el Mago. Somos de parte de la banda del Recoveco, estamos aquí en la casa de mi abuelo, un lugar que elegimos porque más o menos nos vincula mucho a lo que es Antofagasta, es casi una casa-museo. Entonces aquí igual mi familia siempre ha sido ligada a la música y al folclore. Entonces de ahí nace todo el proyecto del Recoveco. Resulta que en el grupo son tres hermanos, los hermanos Lagos. Nicolás, Juan Pablo y Nicolás, que son nietos del dueño de la casa. Nicolás, Juan Pablo y Sebastián, que son nietos del dueño de la casa y que es una familia de músicos que tiene mucho tiempo. Luego me integro yo, que no tenía mucha idea de música. Me empezaron a enseñar y por acá, por el lado de los chiquillos, siempre he sido folclorista. Entonces nos empezamos a meter en ese mundo y luego cuando llegaron los percusionistas, el tecladista, más ritmos latinos, más incursionar en algo, pero hacer cosas no nuevas porque casi ya está todo hecho. Pero hacer algo distinto. Una vez que empezamos a meter la cumbia más que nada y ritmos más latinos, entonces empezamos a tocar en otros lados, ya sea fiestas mechonas, eventos municipales,
Entonces, siempre agarrando la onda de que más o menos tocábamos música popular, porque igual si nosotros hablamos de la cueca fue en un tiempo muy popular, por algo el baile nacional. Entonces, cambiamos un poco la estructura de tocar pura cueca a hacer música popular. Entonces, y de ahí empezamos a hacer salsa, timba, otros ritmos, tomando el candombe también, ritmos populares a nivel de Latinoamérica, mezclándolos con el jazz, obviamente, con el pop y con el rock también. Queremos también tomar un poco el tema de las murgas saliteras, que eran en parte de las fiestas que se hacían para la primavera, en los orfeones, todo eso. Entonces, los malones, los salones, habían un grupo de era de murga que simulaban con instrumentos de latón, con unos kazoo. A las grandes orquestas que llegaban de repente a la seguidora traídas por los dueños de las mineras. No hay una rivalidad entre bandas, sino cada uno hace lo suyo y nos llevamos súper bien. Están Los Condones, está Mística Show, está Los Gustavo, está El Candombe de Mi Abuelo, Porno Guinesi, Ulmón, está Peguma Funk, una infinidad de bandas buenas que están saliendo. Nosotros llevamos un poquito más, pero igual todos aprendemos de todo, no hay ninguna realidad entre nosotros y no sé, por ejemplo, está la hermandad, puede decirse así, que si una banda no puede asistir a un contrato, viene y te llama, chiquillos, salió esto, nosotros no podemos, vayan ustedes. Al igual como lo hacemos nosotros con otras bandas, siempre se está compartiendo acá dentro del círculo Antofagastino para poder surgir todo. Nosotros igual, dentro de nuestras pegas, también hacemos mucha pega de músico acá, hay harta, por lo menos para nosotros. Nosotros hablamos de nuestra, porque nosotros también hemos buscado eso. Nos llevan para Minera, vamos al casino, vamos a Paz, buscando hartos lados. También la municipalidad se pone harto cuando hace eventos, algunos los paga, algunos no. Pero bueno, siempre hay, yo creo que más que hayan espacios hay que buscarse. Y si no, está la calle, y si no, está la micro, y si no, está la feria. Hemos tocado en todos esos lados y ninguno lo hacemos. Ahí hemos partido ahí y hemos tocado en el terminal pesquero, como hemos tocado en la tele, hemos tocado en varios lados. La dislexia musical nace porque, justamente por ese la variedad de estilos. Es como que a veces somos muy desordenados para hacer nuestros temas, entonces le metemos de todo nomás y ahí después vamos viendo si resulta, lo dejamos, si no resulta lo vamos cambiando. Entonces es como, más que nada, es como una dislexia, un desorden. Eso es la dislexia en sí, y nosotros llamamos la música que, bueno, hay dos que leen, tres que leen música, entonces los demás no leemos. Claro, y asemejamos el término dislexia aludiendo a que todos somos profesores. Claro, también. Aparte de ser parte del Recoveco, somos todos profesores, entonces pues ponerle un término más ad hoc a la profesión. Siempre hay interés de los niños en respecto a la música, siempre. Más que nada nos dedicamos a crear, a la parte de la parte creativa. Creo que es importante, más que los niños aprendan conceptos teóricos, más que nada yo creo que tiene que ir ligado más al tema de la creatividad. Porque los niños son creativos de por sí. Entonces eso también puede ser la música. Y de forma fácil también, no tienen por qué tocar instrumentos a la perfección o tienen que cantar hermoso, ¿no? Cada uno tiene sus dotes y su inteligencia. Yo. Buenas noches, gente. Escuchen fuerte radio. Rap en tu espacio. Tomen esto, capten todo lo que viene. Pac-Man KCN. Puedo recordar que siempre fue lo mismo. Por la música mantuve siempre el fanatismo. Drogas, cabras, locas, ¿qué pasa? Tengo 28 y sigo viviendo en casa. La rutina aquí se vive hasta viejo. Mantiene a tus amigos, te lo digo, es un consejo. Si va la misma tarima, es la misma lágrima que caerá sobre la alegría. Si los sentimientos te quebran por dentro, nostalgia de volver a recorrer y ver el centro. Si KSN me acompaña, junto a Bronco Yote, esta mierda sí que apaña. Diseño, cariño, afecto por vida, calor la familia, sudor la movida. Las cosas no son retornables, padre, madre, cariño invaluable. KSN fam.